Antes de comenzar, te quiero invitar a que te suscribas al canal. Cada semana subo videos de misterio, enigma y lo paranormal. Activa la campanita de notificaciones para que te avisen cuando haya un nuevo video. Y sin más que decir, comencemos. El 15 de abril del 2020, unos jóvenes sobrevolaban el río Iguazú en Argentina. La intención era ver qué tan seco estaba el río, porque desde hace 15 años no se había visto algo así. Pero, al estar sobrevolando el lugar, se percataron de algo realmente sorprendente. Una especie de círculos formados se podían visualizar desde las alturas. Bienvenidos, esto es REC, y comenzamos. Se descarta la teoría de que alguien haya realizado estos círculos. La razón es que al ser un lugar en medio de la selva, donde solo se puede ingresar en botes, casi nadie visita el lugar. Y en tal caso de hacerlo, en medio de lodo y agua, sería imposible pararse o maniobrar ahí para crear estos extraños círculos. Una posibilidad más sería que algo natural los haya provocado, pero los lugareños afirman que nunca habían visto este fenómeno con anterioridad. ¿Será acaso que una vida más inteligente que nosotros está tratando de comunicarse con la humanidad por medio de estas figuras plasmadas en diferentes partes del mundo? Y es que, en los últimos días, se han estado presentando cosas muy extrañas alrededor del mundo, en medio de esta pandemia que nos acecha. Un ejemplo son las figuras que inexplicablemente aparecieron en una playa en Baja California, México. Si quieres saber más de este tema, te dejo el enlace en la descripción. Algo muy extraño está pasando en diferentes partes del mundo con estas señales. Puede ser que una vida extraterrestre está tratando de avisarnos de un hecho que ocurrirá en el futuro. O tal vez una cura para dicha pandemia. Las extrañas figuras que siguen apareciendo en diferentes partes del mundo siguen ocurriendo, ya sea por tierra o por aire. Por otro lado, los más creyentes de lo apocalíptico aseguran que se trata del principio del final de los tiempos, tal como dice la Biblia. Lucas 21:25. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre todo la tierra. Angustia entre las naciones perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Génesis 1:14. Y entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales, para estaciones, para días y para años. Génesis 9:12. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros, y todo ser viviente que está en vosotros. Por todas las generaciones pongo mi arco en las nubes, y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes. Lucas 21:11. Habrá grandes terremotos, plagas y hambres en diversos lugares. Habrá terrones y grandes señales del cielo. Jeremías 10:2. Así dice el Señor:
el camino de las naciones no aprendáis, ni de las señales de los cielos os aterroricéis, aunque las naciones les tengan terror. Apocalipsis 12:1. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Apocalipsis 12:3. Entonces apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Joel 2:30. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Apocalipsis 15:1. Y vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se han consumado el furor de Dios. Mateo 24:30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Una gran coincidencia entre todos estos versículos leídos es que habrá señales antes del fin del mundo, ya sea por cielo o por tierra. Dime qué piensas, ¿crees que estamos llegando al final de los tiempos por estas señales que están ocurriendo en diferentes partes del mundo? Si el video te ha gustado, suscríbete y comparte para que me ayudes a que este canal crezca más y seguir subiendo nuevos videos. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando haya un nuevo video. Esto fue Rec, y recuerda que hay detrás de este mundo tan extraño.